candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, llamó a los PLDistas a mantener la calma, votar en paz en las elecciones de este domingo. El candidato oficialista encabezó una marcha caravana de cierre de campaña para la región sur en la provincia San Juan. Francisco Medrano con el informe. Tras afirmar que ha desarrollado una campaña decente y sin ofensas, Danilo Medina exclamó que no se puede confundir la decencia con el miedo. Yo sé que San Juan espera mucho de mí. Pero he estado diciendo en todas partes que como soy de San Juan tengo algunas cábalas. Y aprendí aquí que no se puede repartir lo que no se tiene porque se le aleja. Por tanto, mi compromiso es que entre el 20 de mayo y el 16 de agosto vuelvo aquí en mi condición de presidente electo de la República Dominicana. Al recorrer los principales barrios y sectores de su natal San Juan de la Maguana, Medina se comprometió a atender las principales demandas de esta demarcación. Lo que vayamos a hacer lo tenemos que acordar entre todos. Son ustedes los que conocen a San Juan, los que saben en este momento qué se necesita, y yo estaré como un soldado de esta provincia de San Juan. El aspirante presidencial expresó que está confiado en que ganará las próximas elecciones con más de 10 puntos porcentuales por encima del PRD. Pero todavía quedan 4 días y quiero pedirles más. Quiero que trabajen ahora en estos días para que nadie se quede sin votar el próximo 20 de mayo. Quiero pedirles que salgan a las calles y a los campos de San Juan a buscar los votos debajo de las piedras. Medina dijo que en San Juan de la Maguana el PLD obtendrá una victoria récord. Francisco Medrano, CDN.